El tema que desarrollará en sí es Ley del Espejo. ¿De qué se trata? ¿Qué tal, Carlos, Gisela, Mario? Buenas tardes con todos. Seguimos entonces con la secuencia, habiendo hablado el día viernes pasado de justamente el perdón y el tema del aquí y el ahora. Hoy nos vamos a enfrascar un poco más en el tema del presente como tal. Y en el presente aplica mucho este tema de la Ley del Espejo. ¿De qué se trata esta Ley del Espejo? Miren, esta Ley del Espejo se volvió famosa en los años 70, ya cuando justamente eso, esa gente loca mencionaban ahora más temprano, se suicidó. Justamente porque decían entonces de que la vida te está reflejando aquello que tú tienes en tu interior. Y eso es solamente una parte de la Ley del Espejo, justamente la primera parte. Cuando yo hablo de la Ley del Espejo, sí, efectivamente, la vida es un reflejo de mi interior. Y yo creo que el mejor ejemplo para engancharnos en el tema es poniéndonos un ejemplo. Cuando yo me miro al espejo y estoy despeinado, no intento peinar el espejo, sino que yo me peino a mí mismo. Entonces, la Ley del Espejo radica en que, básicamente, cualquier cosa que yo estoy viendo en mi vida que no me gusta, el cambio tiene que venir desde mi interior. Así como yo no estoy peinando el espejo, yo me peino a mí y mi imagen en el espejo se ve cambiada. Así funciona la Ley del Espejo en la vida. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la primera parte? Definitivamente Ley del Espejo número uno. Es que veo en otros aquello que yo tengo en mi interior. Y esto posiblemente resuena con muchos de nosotros, porque posiblemente yo hablo abiertamente, algo que me caracteriza es, yo suelo ser prepotente. Entonces me resulta muy fácil ver prepotencia en los demás. Sin embargo, si algo que no está dentro de mí es quizás ser compasivo, ver la compasión me cuesta más. Esa es la ley número uno. Cuando yo hablo de la ley número dos, que es importante también mencionarla, habla de todo aquello que yo juzgo. Porque yo puedo decir, perfecto, si todo lo que estoy viendo es un reflejo de mi interior, ¿cómo es posible que haya gente despiadada que asesina, como lo que está pasando en las cárceles en nuestro país? Entonces, ahí lo que yo tengo que cuestionarme, lo que tengo que observar en el momento presente es qué parte de mí está juzgando esa forma de actuar, sin el afán de caer si está bien o mal. Y esa es la parte difícil, digamos, para la mayoría de las personas, no juzgar. Definitivamente está haciendo daño a esa persona, pero ¿de qué manera estoy yo juzgando aquello y no estoy entendiendo por qué esa persona cayó en esa situación? Hablábamos de, por ejemplo, sí, es fácil criticar los cabecillas de bandas, etcétera, son malas personas o lo que sea, pero ¿qué pasó en su vida que los llevó a tomar esa decisión de participar? Y ahí es cuando yo me comienzo a poner en los zapatos de la otra persona, y sin justificar esa violencia, que no está justificada por ningún lado, pero formo empatía. Y de alguna u otra forma trato de ponerme en sus zapatos y buscar de qué manera puedo ayudarlo de mejor manera. Porque al ayudar a otra persona me estoy ayudando a mí mismo. Y el tercer punto de la Ley del Espejo, yo creo que la mejor manera de explicar esta parte es con un ejemplo. A todos nos ha pasado que a veces entramos en una habitación y hay una persona que nos atrae mucho. Sentimos una muy fuerte atracción por esta persona y creemos que es un gusto físico o lo que sea. Y en realidad lo que estamos viendo en esa persona es algo que nosotros tuvimos en el pasado y que lo perdimos en algún momento de nuestra vida, pero lo queremos recuperar. En relaciones amorosas es clásico. Mujer entra a una habitación, ve al hombre con autoestima, mujer está con la autoestima en el piso y le parece muy atractivo este hombre, por ejemplo, y entonces cae fácilmente y cree que está enamorada, cuando en realidad lo que está viendo es esa autoestima que ella en algún momento de su vida la perdió y quisiera recuperar. Entonces, ¿cuál es el afán de hablar sobre la Ley del Espejo? Es de que hoy, que estamos hablando del momento presente y somos observadores de aquello que la vida nos está presentando, es comenzar a comprender qué es eso que la vida me quiere mostrar y qué es lo que me quiere enseñar para no seguir repitiendo los famosos patrones en mi vida que no me están funcionando. Entonces, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta. Yo tengo una fila, pero Gisela, dale. Yo primero. Sí, claro. Hablabas una parte de que, por ejemplo, yo siento lástima por esa persona. ¿Es porque yo en el fondo no tengo lástima? Decía, por ejemplo, esa parte me quedé como... Yo ya me sentí aludido. Decía, por ejemplo, si uno es prepotente... Es que me pasa a mí. Ojo. ¿Tú eres prepotente? Sí, naturalmente. Ley del espejo, sí, Carlos. ¿Qué es ser prepotente? Es eventualmente tener ciertas actitudes déspotas hacia otras personas. Es algo que he aprendido a controlar, ojo. Entonces no soy prepotente, soy agresivo. Yo soy impaciente. A mí me molesta que no hayan respuestas o reacciones adecuadas a las acciones que genero. Pero no, si alguna vez, bueno, aquí lo importante no es mi caso. Yo alguna vez dije en un periódico, si yo soy prepotente, pero con los poderosos.
¿Me han visto ustedes a mí prepotente con una persona débil, desvalida, pobre, indefensa? No. Pero lo que tú decías, por ejemplo, en el caso de un prepotente, pues tomé nota de lo que tú dices. Dice, la persona lo que está viendo posiblemente es que no puede ser capaz de ser compasivo, de generar compasión. ¿Cómo se explica esa contraposición? Esa es la segunda ley del espejo. Es básicamente algo que tú estás juzgando en otra persona. Porque la ley del espejo, mucha gente confunde que es, si yo veo algo allá afuera es porque lo tengo dentro de mí. Entonces, la segunda ley lo que me explica es, no necesariamente tú estás viendo allá afuera algo que tienes dentro de ti, sino que es algo que estás juzgando hacia afuera. Y la otra cosa, nosotros juzgamos todos los días. O sea, juzgar es hacerse un juicio de valor, tener una valoración o categorización de una cosa, evento o persona, buena o mala, bonito, feo, agradable o desagradable, conveniente o peligroso, insoportable o tratable, feliz o infeliz, correcto o incorrecto, frío o calor. Todo, cada paso es juzgar, y ahora quieren que no juzguemos. Nos pasamos jugando el diente. Paso ya. Con el semáforo amarillo, no. Juzgo que es peligroso, por Dios, frena. ¿Ya? No pases, no aceleres más. Y así. ¿Por qué quieren que no juzguemos ahora? ¿En qué clase de seres nos quieren convertir? Cuando la discusión debería ser, aprende a juzgar adecuadamente. Juzgar adecuadamente es eso, observar claramente y cómo vas a usar ese juzgamiento para crecer tú. ¿Y cómo se aprende eso? Con empatía. Al final del día, ese juzgar... Poniéndose en los zapatos del otro que decías tú. Es que tú date cuenta cómo la mayoría de la gente sale a juzgar y lanza piedras, pero eventualmente ni siquiera se están viendo adentro de sí mismo en qué puntos de su vida también ellos tienen eso mismo dentro de ellos. Y ahí citaste un caso. Yo comparto este diagnóstico que tú haces respecto al nivel de violencia, porque esa clase de monstruos, de algún rato decía Gisela, es difícil llamarlos ser humanos o no pueden ser humanos. Y tú decías, debe haber algo que los llevó a eso. ¿Qué concluyo si voy por esa línea de empatía? Que lo que hay que tener con esta gente es compasión y no sanción. No, lo siento. ¿Tú sabes la cantidad de gente pobre que hay en este país que no se ha hecho delincuente, narcotraficante, criminal o asesino? Es el 99.8%. Y por estos que tienen su justificación en la pobreza, en los horarios disfuncionales y los demás, ahora hay que ser compasivo. Lo siento. La sociedad dice que tienes que aislarlos ya para que no hagan más daño, con todo el respeto a los derechos humanos. Y dividirlos en dos categorías. Los que son susceptibles de rehabilitación, tratarlos, y los que no, guardarlos de por vida. Se acabó la historia. ¿Es esa minoría o es la mayoría? Eso que estás diciendo tiene mucho sentido y lo estás manejando con un criterio, yo creo, bastante adecuado, porque es, te estás dando cuenta claramente que esa gente hizo mal, tiene que ser juzgada por lo que hizo, eventualmente, no sé, ya si es una correccional. Pero tú no dijiste eso. Tengamos empatía, comprendámoslo. Sí, da a entender como que no está bien juzgar. No. Ok, lo dijiste mejor que yo. Perfecto. No es lo que quise expresar. Básicamente, tú juzgas, pero eventualmente lo que tú buscas es que eso no te afecte a ti. Recuerden que al final estamos viendo en el interior. ¿De qué manera a ti te está...? Anda a ver cuánta gente se está dañando el hígado y todo su sistema interno digestivo, porque entonces están llenos de odio contra estas personas. ¿Sí? ¿Qué sacas con eso? Eso es como querer matar a estos individuos que hicieron mal tomándose el veneno ellos mismos. Exactamente. Eso es creer, exacto, que descomponerse uno, componer los demás. Mario Tomayo quiere preguntar. Estamos con Roberto Novak, coach científico, son las 18 horas 11 minutos. ¿Qué ocurre cuando exigimos reciprocidad o gratitud del resto y sentimos que no la tenemos y vivimos reclamando eso? Eso genera una frustración de entrada, porque estás actuando desde una posición en la que vas a esperar algo a cambio, cuando en realidad no debería ser así. Cuando tú te generas cero expectativa de los demás, yo creo que te va mucho mejor en la vida. Y definitivamente, si tú comienzas a pensar de que la gente te va a dar algo a cambio de lo que tú estás haciendo, tu bonita acción del día, eso no funciona. Repítelo, cuando tú te generas... expectativas. No, cuando tú te generas cero expectativas de los demás, te va mejor en la vida. Totalmente de acuerdo. Okay. Ay, pero qué feo. Suena feísimo. Es como que no espero nada de ti, así que lo que pase va a ser premiazo. Sí, lo es. Imagínate, no gustaría sentar aquí si Carlos no hubiese esperado nada de mí. Así es. Ok, Roberto. On fire hoy día. Roberto, sí, es impresionante. Sí, Roberto, mira la cantidad de notas que tengo de tu intervención. Está larga. Ya, ¿cuándo vuelves para hacer de esto capítulo 2 antes de pasar al siguiente? Perfecto, la próxima semana. Hoy estamos, dime un día de la próxima semana. Miércoles segurísimo. Miércoles segurísimo. Ok, vamos con Nelly Furtado, manos al aire y luego...